Warning. Hello, estudiantes del Colegio Central. My name is Valentina Ruiz y hago parte del voluntariado Col Central. I'm studying foreign languages en la Universidad del Valle. Esa es la carrera que estudian las personas que quieren enseñar idiomas y pues les gusta. Today, I'm going to be your teacher, your English teacher, and I will teach you about the adverbs of frequency. Primero que todo, what is an adverb? Los adverbios son words that modify or complement verbos, adverbios o otros adjetivos. For example, you speak very slowly. Tú hablas muy lento. Ellos son muy inteligentes. They are very smart. And your dog barks very loud. Tu perro ladra demasiado fuerte. Al igual que en el español, the adverbs in English are divided in types. But en inglés, ellos tienen una clase de adverbio que nosotros no tenemos, que son the adverbs of frequency. Ellos son los que nos indican qué tan frecuentemente hacemos una acción. ¿Y por qué no los tenemos? Because in Spanish, we split the adverbs of frequency between los adverbios de modo y los adverbios de tiempo. In English, we have. Repitan después de mí. Always, usually, generally, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, and never. En español tenemos los adverbios de tiempo que nos dicen cuándo se realizan esas acciones y los adverbios de modo que nos dicen cómo las realizamos. Así que podríamos decir que always, sometimes, never and often son los adverbios de tiempo en inglés, o sea, en modo adverb frequency. Y en español, usually, frequently, occasionally, generally, todos los terminados en -ly son adverbios de modo en español. Por si no lo notaron, un dato curioso es que la terminación ly en inglés es el equivalente de la terminación mente en español, como usually, usualmente, generally, generalmente, normally, normalmente, y así. Ahora que ya saben what, for what, and which are the adverbs of frequency, let's talk about how to use them, o sea, cómo ponerlos en las oraciones, o sea, de qué manera. Las maneras más frecuentes en que utilizamos los adverbios de frecuencia son, primero, subject, quien realiza la acción, plus adverb of frequency, plus verb, o sea, la acción. Por ejemplo. We're out there. Oh, we never go out there. Ever. Luego tenemos la forma subject plus auxiliary verbs, que son los verbos que utilizamos para formar oraciones negativas e interrogativas, también tiempos compuestos, continuos o perfectos, y la voz pasiva, plus the adverbs of frequency, and finally the verb, the main verb. I think you did it. You just officially had the worst date ever. Oh, tell me about it. Don't worry. It can only get better from here, right? But if it doesn't, you can always borrow my dart gun. I had to use it on one or two dates myself. And the last one is subject plus verb to be. That means I'm, is, or are, plus adverb of frequency, plus the complement. O sea, lo que ustedes vayan a decir. Puede ser un verbo, un adjetivo, una emoción. Pueden ser diferentes cosas. Very smooth. That was just like Joy. Something is definitely going on. She's never acted like this before. What should we do? We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro. Pero antes voy a dejarles una pequeña tarea. Deben escoger 5 de los adverbios de frecuencia que les nombré. Y con cada uno van a hacer 3 oraciones en inglés sobre acciones que hagan con esa frecuencia. Por ejemplo, con always, she is always happy. O
Never, por ejemplo, you never lie, tú nunca mientes. ¿Está bien? No, nada, chicos, espero que esté muy bien. Nos vemos en un próximo video donde voy a hablar sobre la importancia de hablar inglés. Chao. Bye.